mamacita, hablemos de grandes ligas. Los Yankees se convierten en el primer equipo en esta temporada en llegar a 10 victorias, encabezado básicamente por el dominicano Juan Soto, que llegó este año a los Yankees, a los muros del Bronx, y no le ha dado problema a la raya de allá en Nueva York. Otro que está robándose el dinero en las grandes ligas, Francisco Lindor, en 9 juegos, 36 veces al bate, 3 hits, un doble, un cuadrangular y 2 carreras remolcadas, un average de 0.83. ¿Qué ha pasado con Lindor desde que llegó a los Mets? Un dominicano más que llega a las grandes ligas, Wenzel Pérez, ¡ay mamá!, debutando en grandes ligas. Otro dominicano más, los dominicanos que son el país con más jugadores extranjeros en todas las grandes ligas. Ayer, este Grand Slam del dominicano Christopher Morel le dio a la victoria a los Cubs. Christopher Morel, que es parte del equipo de las Águilas Cibaeñas, conectó un gran slam soberbio en las grandes ligas en el día de ayer. ¡Ay, mamá! Grandes ligas con el Chamo Deporte.